Hola, amigos los canarios, hola, amigos los timbrados, mira allí. Mira la pajarita cómo está alimentando a los pichones. Hoy os quiero enseñar una cosa muy importante. No sé, que no quiero ni generalizar. Estaba viendo aquí la tele, como siempre. Y me estoy sorprendiendo con lo que me está pasando a mí este año. Os lo digo de verdad. Como siempre yo he hecho, hembra suelta y pareja, Yo me tiro aquí en el aviario muchas horas al día, os lo digo de verdad. Por eso puse la tele. Mira, os voy a enseñar, mira, esto es una pareja fija. Esto es una pareja fija. Mira, os voy a enseñar, es pareja fija, que más nacido. Esta de aquí, ¿lo ves? Esta de aquí. Y vamos a mirar, esta también es una pareja fija. Y ahora después la madre suelta. Mira cómo tiene la madre suelta los pichones y mira la pareja fija. Mira. Y no quiero ni generalizar, es lo que me está pasando. Mira cómo tiene los pichones. ¿Ves? Mira, ahí se ha muerto uno en el fondo. ¿Por qué? Por aplastamiento. ¿Ves? ¿Lo veis ahí? Mira. Pero todo demás, mira, están sanos. Normal, tiene cuatro pichones. Ahora después le daré yo, lo ayudaré, porque no, mira esta. Padre y madre, Mira. Tenía seis, mira. ¿Cómo tiene? Sin comer ninguno. Mira, ¿lo ves? No tienen nada de comida. Increíble. Me estoy quedando y ahora voy a decir la explicación que lo que creo, vaya, lo que creo no, lo que está pasando 100%, porque yo lo veo, mira, otra. Madre, más como digamos, madre soltera. Mira cómo tienen los pichones. Mira cómo tienen los pichones. Grande, fuerte, mira los picos. ¿Lo ves? Vamos a dejarlo en su sitio. Mira esta. Pareja estable. Mira cómo tienen los pichones. Tenía seis. Mira cuánto les queda. No les da de comer, mira. Apenas tienen comida en el buche. Y no será por comida. Mira. Ni están enfermos ni nada. Yo lo digo de verdad. Si no, se morirían. Y ahora os voy a decir, vaya, lo que yo creo que es lo que pasa, Porque es increíble, Mira, madre soltera, como digamos. Mira los pichones como los tiene. ¿Lo ves? ¿Lo ves cómo están? Están mucho mejores. Que es que no sé. Y yo sé lo que está pasando y ahora lo voy a explicar porque lo estoy viendo. Yo ya me estoy dando cuenta que la mayoría son muy malos padres. De color, O el 100%, te podría decir. Mira esto. Seis tenía. Mira, ¿lo ves? La hembra muy buena, muy buena. No sé si quiere salir. Venga, para afuera. Mira. Muerto hambre, ¿lo ves? No le dan de comer. Y yo ya sé la explicación cuál es. Bajo mi punto de vista es lo que me está pasando. Que después esta tiene cuatro. Esta tiene una jartaca de pichones. Mira esta, que también, madre, ¿lo ves? Mira, mira cómo le da de comer, madre soltera. Os voy a decir, vaya, hembra sola, para no. Os voy a decir lo que está pasando, porque lo estoy observando. El macho le da como a la hembra. La hembra, como no se tiene que levantar a comer, no se da cuenta. ¿Qué pasa con las madres que están, como digo, las pajaritas solas? Se van saliendo, se salen del nido, comen, beben, cuando llega se encuentran los pichones en harto. Y le das de comer muy bien, porque mira. Mira, escucha, va a tener, mira, mucho mejores. Mira, mira los pichones como los tiene. A ver si se ve bien. Mira. ¿Lo ves? Ahí. Están comiendo bien. Que por cierto, ya me están haciendo la segunda remesa. Y es increíble.
que las parejas que son fijas, que los machos andan de comer a la hembra, que incuban, que estén dejando los paritos morir, porque les doy yo de comer, si no se morirían. Vamos a ver, os lo digo de verdad, mira, mira. Esta es la señal de haber nacido, mirad los huevecillos. Ahí, ¿lo ves? Como he dicho, mira, mira allí, allí también. Vamos a tomarnos por aquí, venga, a ver. Hostia, mirad, los primeros rizados. Mira, 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 han nacido todos. Aquí hay seis. Vamos, oh, mira esta de aquí. Aquí no se ve huevo, ya que estamos, ¿eh? Venga, para allá. Mira. Mira, 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 mira. Mira, mira los pichones. Mira, mira. Hay que ver. Que este año, no ve, me estoy quedando cuajado. Vamos a mirar esto ya. Que me están naciendo todo, ¿eh? Que es que no es... Por cierto, mirad las plantas cómo van. Por aquí, que ya me preguntara ahí cómo están las plantas. Pero es que este año me estoy quedando cuajado. De verdad. Mira ahí, es que son muy malas para sacar. Muy, pero que muy malas. Que nada más era un apunto que os quería dar, ¿eh? Que es que no es, que es que tienen comida a reventar. No es por falta de comida, ahora lo tendré que parar y embucharlo así. Así que, si os pasa lo mismo alguna cosilla, ponedlo por aquí, en los comentarios. Hasta otro amigo Los Canarios, hasta otro amigo Timbrado, hasta otro amigo YouTube. Adiós.